Los maestros disidentes protestaron en Tuxtla Gutiérrez y vandalizaron la sección 40. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abrió ya una investigación sobre el actuar de los policías en el desalojo de normalistas. Ante representantes de Naciones Unidas, reitera Rutilio Escandón Cadenas, trabajar por quienes menos tienen. Que siempre fueron los maestros los que entregaron a Fátima con la mujer que aparece en el video, dice la Fiscalía General allá en la Ciudad de México. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles, ya 19 de febrero del 2020. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana, mitad de semana. Vamos de lleno con la información y con esta recomendación que están haciendo las autoridades por las altas temperaturas que se están sintiendo en prácticamente todas las regiones de Chiapas. Isidro Hernández Cruz, coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, exhortó a la población para que tome precauciones por el cambio brusco de temperatura que se ha presentado en Tuxtla, donde el termómetro ha marcado hasta los 35 grados. En este sentido, comentó que la recomendación principal es que la población debe hidratarse de manera adecuada durante las horas donde se presentan las más altas temperaturas, y además a la ciudadanía extremar precauciones, ya que los adultos mayores y los menores de 5 años son los más vulnerables por deshidratación. En el primer cuadro de la capital chiapaneca es donde más atenciones se han dado por golpe de calor y han sido en adultos mayores al mediodía, que es cuando más intensidad registran los rayos del sol. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Don Mario Bustamante Grajales está en lo suyo y el secretario del autotransporte también. Mire, ustedes dicen que la pausa a la tarifa del pasaje genera perspicacia. La pausa que han puesto las autoridades estatales para comunicar a la población el aumento al pasaje, que iría entre $1 y $1.50, está generando perspicacia en el sector, tomando en cuenta que la modificación se haría en los primeros días de febrero, puntualizaron integrantes de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas. Los transportistas no han establecido una cantidad ideal para el costo de la tarifa, pero sí exhortan a que los representantes de las instancias gubernamentales revisen las condiciones económicas del gremio. Mario Bustamante Grajales, dirigente de la organización, enfatizó lo siguiente. Quieren posesionarse, pues es parte de eso que se les ha ido yendo, y yo me sumo al esfuerzo que haga para consolidar nuestro estado. La materia económica, pues sí nos golpea, y esperemos pues que el secretario de Transporte pronto responda a lo que él mismo anunció. Alargar más la decisión, coincidieron transportistas, provoca inquietud en todo el gremio, tomando en cuenta que fue un servidor público del primer círculo del gabinete el que hizo el compromiso. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Bueno, los profesores disidentes continúan protestando en la capital chiapaneca. Ayer vandalizaron las instalaciones que se encuentran sobre el Libramiento Norte, muy cerquita de la Torre Chiapas. Maestros disidentes de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 se manifestaron frente a las instalaciones que ocupa dicha sección del Sindicato de Maestros, al norte oriente de la ciudad, mientras que presuntos miembros de la misma organización realizaron pintas en los edificios y destrozaron un automóvil. José Armando Falcón y Borrás, secretario general de esta asamblea, manifestó que rechazan el reglamento emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y exigen un congreso de bases en el que por primera vez sean estas quienes elijan de manera democrática a la dirigencia. Manifestaron su rechazo a las modificaciones a la ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado porque aseguran que no se consultó a todos los grupos que impacta. Sin dar más detalle, comentó que pone en riesgo la estabilidad laboral y avances sindicales de miles de trabajadores del Estado y en particular del magisterio, al aumentar la cuota del Servicio de Seguridad Social, así como la edad para la jubilación. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Yo creo que no es nada más en Chiapas, sino a nivel nacional. Mire usted, los chiapanecos no leemos o no leen las librerías. Se están muriendo. A
Aunque hubo un incremento con relación al entusiasmo que han mostrado los jóvenes y que apenas terminan un libro al año. A la par de esta situación, las librerías en Chiapas están muriendo debido al desinterés que tiene la población de acudir a estos espacios para realizar sus actividades académicas o profesionales, dijo Julio César Sánchez Esquinca, presidente de la Asociación de Libreros en la entidad. En ese sentido, comentó que los últimos datos que arrojan los estudios es que los chiapanecos apenas leían 0.8 libros cada 12 meses. No obstante, los números más precisos los tendrán en este año, una vez que concluyan los trabajos realizados con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Como datos, compartió que en Tuxtla Gutiérrez hace 6 años se tenían registradas 12 librerías, pero en la actualidad el número se redujo a 4 establecimientos. En la geografía chiapaneca la asociación tenía 72 expendios, pero en el último censo hecho, las cifras bajaron a 32 inmuebles. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información. Es necesario que los comercios tengan seguro, dicen los empresarios. Esto después del acontecimiento que ocurrió allá en Puerto Madero, donde esta plaza prácticamente quedó reducida a cenizas. Roberto Hernández Avendaño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, insistió en la contratación de un seguro de protección para que se emplee en casos como el del incendio ocurrido en Puerto Madero, que consumió 36 palapas. El titular de la Cámara dio a conocer que lamentablemente estos comercios que fueron afectados no están afiliados a la CANIRAC, por lo que se desconoce si cuentan con algún tipo de cobertura o seguro para afrontar esta situación. Cabe recordar que fue el lunes 17 de febrero cuando las 36 palapas del sector restaurantero ubicadas en Puerto Madero fueron consumidas por el fuego provocado, de acuerdo por algunas versiones de dos sujetos. Este incendio comenzó alrededor de las 11 de la mañana en el área conocida como Plaza Madero, en Puerto Madero, municipio de Tapachula, donde se ubica un corredor con varias palapas. En este escenario, y al no tener injerencia en esta zona del estado, Hernández Avendaño pidió a las autoridades del ramo para que brinden la ayuda económica necesaria para que las palapas sean restauradas lo antes posible, ya que la temporada más alta para este sector se aproxima, que es la de Semana Santa. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Oiga, es tan bonito que es Puerto Madero. No tuve la oportunidad de conocerlo ya que están estas palapas, pero las imágenes se veían hermosas cuando se estaban inaugurando y mire usted, ahora están reducidas a cenizas. Sobre el mismo tema, mi compañero Rafael Victorio Ruiz dice que comerciantes piden ayuda ante quema de la Plaza Madero. Ante las pérdidas millonarias que sufrieron a causa del incendio de la Plaza Madero, prestadores de los servicios turísticos solicitarán el apoyo del gobierno del estado con la finalidad que se puedan recuperar esas instalaciones. En ese lugar, autoridades de los 3 niveles de gobierno realizaron la remoción de los escombros que quedaron tras el siniestro que presuntamente fue provocado, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes. Eran 36 los negocios de venta de mariscos los que quedaron reducidos a ceniza, considerándose que cada uno sufrió afectaciones en equipo y productos por unos 50 mil pesos, ante lo cual iniciarán gestiones con la finalidad de encontrar algún apoyo gubernamental, dijo José Rivera. La plaza fue construida en el marco del proyecto del Malecón de Puerto Madero, en el que el gobierno del estado invirtió 57 millones de pesos y era de madera y palma, por lo que una sola chispa pudo haber provocado el incendio del fuego. En este sentido, el director de Protección Civil Municipal, Pascual Andrés Luna Aceituno, dijo que tras 10 horas de trabajo en los que se utilizaron más de 160 mil litros de agua, se logró sofocar completamente el siniestro. Del 26 al 29 de febrero, Chiapas va a tener una de las actividades más importantes en materia de turismo. Va a haber una exposición de aves, va a haber un recorrido por distintas áreas naturales protegidas y, por supuesto, se trata de una iniciativa donde también están colaborando empresarios. Catrina de la Vega, secretaria de Turismo en el estado de Chiapas, presentó este martes el Chiapas Vibing and Photo Festival 2020, efectuarse del 26 al 29 de febrero en 5 regiones de Chiapas, un evento único en su tipo y que se realiza por primera vez en el estado. La funcionaria destacó que este importante evento de promoción y de atracción turística se está sumando a la iniciativa privada como es la firma Farrera por la importancia que representa. Consideró que esa actividad es un mundo completamente nuevo, el de la observación de las aves, sin embargo destacó que es valioso por la parte de la observación
de la migración, pero esto está ligado completamente al cuidado de las aves, pero también del medio ambiente. Destacó que este evento representa una alianza entre el gobierno del estado, las autoridades ambientales y de turismo, ya que apunta a la parte de la sustentabilidad de los ecosistemas. En cuanto a la proyección del estado a nivel nacional, dijo, representa una gran oportunidad, ya que de acuerdo a los datos oficiales, Chiapas figura en el lugar número 13 en cuanto a sitios que los mexicanos conocen. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Yo no diría que algunos, yo diría que muchos. Mire usted, el sistema penal todavía tiene algunos vicios. A 4 años de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, algunos vicios negativos en la impartición de justicia siguen presentes, como el armar las carpetas de investigación a modo bajo un acuerdo del Policía de Investigación y el Ministerio Público. Así lo manifestó Jorge Antonio Orozco Suar, miembro del Consejo Directivo de la Barra Chiapaneca de Abogados, al decir que es ahí donde entra la capacidad del juez y la defensa para poder probar este hecho para evitar que se cometa una injusticia. Manifestó que desafortunadamente nuestra entidad es una de las más corruptas del país. La tendencia a la corrupción es muy elevada. El Estado ocupa el primer lugar nacional en corrupción administrativa y el tercer lugar en corrupción general, por lo que el trabajo será complicado. Destacó que en la parte de los jueces ya existe mayor capacitación y por ello se libera a supuestos delincuentes porque observan que están mal elaboradas las carpetas de investigación. No es que sea una decisión arbitraria. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Se está insistiendo en este tema y en el avance que hay del sistema estatal anticorrupción. Será en el mes de marzo cuando se den a conocer los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. La gran interrogante es de dónde va a salir el recurso si en el Congreso local no se aprobaron presupuestos para esta nueva figura jurídica que se supone, entre otras cosas, va a combatir, inclusive se habla de terminar con la corrupción y abonar a la transparencia en Chiapas. Será a mediados del mes de marzo cuando se dé a conocer a los 5 seleccionados para integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado. Posteriormente será el Congreso del Estado quien, de acuerdo a sus tiempos, habrá de ratificarlos. Así lo dieron a conocer miembros de la comisión seleccionadora. Fueron un total de 25 personas, 17 hombres y 8 mujeres, los que se postularon para integrar el Consejo de Participación Ciudadana, órgano rector del sistema anticorrupción, los cuales deberán cumplir ciertos requisitos como gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito, entre otros. Asimismo, presentar sus declaraciones de intereses patrimonial y fiscal, no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años anteriores a la designación. La comisión se encargará de evaluar de forma rigurosa la documentación entregada por cada uno con base a los 13 requisitos estipulados, como los antes mencionados, para luego seleccionar a quienes pasen a la segunda etapa, que será la realización de entrevistas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Desde Puebla para Chiapas y de Chiapas para Puebla, se suma Chiapas en el Alto a las amenazas de Barbosa. El dirigente del movimiento antorchista en Chiapas, Franklin Campos Córdoba, se pronunció contra las amenazas y represión política del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, en contra de líderes nacionales. En un acto solidario, el dirigente chiapaneco señaló ante medios de comunicación que se sumarían a una marcha el próximo 27 de febrero, en donde se congregarían más de 30.000 mexicanos en el estado de Puebla para exigir respeto a la democracia y la ley. Externó que desde las 32 entidades del país, de manera simultánea, los dirigentes estatales rechazaron la política antipopular y amenazante del morenista Miguel Barbosa y aseguraron que si fabrican delitos y se detienen a los líderes antorchistas, Puebla será el epicentro de un conflicto nacional. Finalmente, el líder antorchista chiapaneco no descartó que en Chiapas, más adelante, este movimiento pretenda solicitar su registro para poder aspirar a ser un partido político, ya que aglutina a miles de ciudadanos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Bueno, y en consecuencia, la CIUAC dice que ellos van a continuar creciendo en el estado de Chiapas. Se trata de una organización que en los últimos meses ha bajado el tema de sus manifestaciones también. Ya les advirtieron que podrían, al final de cuentas, ser sancionados si continúan los bloqueos. Integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas, CIOAC, advirtieron que no desaparecerán y por el contrario seguirán fortaleciendo su presencia en Chiapas. Durante una manifestación en Tuxtla Gutiérrez, el secretario general de la CIOAC, José Antonio Vázquez Hernández, expresó su inconformidad ante los intentos de querer desaparecer a esta organización social
pero seguirán exigiendo justicia para sus agremiados en cada municipio y comunidad. En ese sentido, externó que seguirán marchando hasta encontrar a los asesinos de Luis Hernández Cruz y confió que con el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Chávez Navarca, se revise el caso para llegar al esclarecimiento de este asesinato que tiene 3 años. Dentro de esta jornada de lucha también expuso la detención de una compañera del Comité Municipal de Venustiano Carranza acusada de delitos falsos, es decir, que le fabricaron. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Sigue y seguirá el tema de la normal Mactumaxá. La Secretaría de Seguridad inició investigación sobre actuar de policías estatales en desalojo de normalistas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Asuntos Internos, inició el archivo de investigación SSPC, diagonal UAI, diagonal A2, diagonal A1, diagonal 350, diagonal 2020, para transparentar la actuación de los elementos de la Policía Estatal que participaron en el desalojo de una vialidad el pasado domingo 16 de febrero en Tuxtla Gutiérrez. El archivo de investigación iniciado el pasado lunes 17 de febrero de 2020, con el objetivo de dar certeza a la ciudadanía en general sobre el actuar de los elementos estatales encargados de resguardar seguridad y el clima de paz y tranquilidad en el estado de Chiapas. Cabe recordar que la mañana del domingo 16 de febrero de 2020, elementos de la Secretaría aplicaron los protocolos de desalojo en respuesta a denuncia ciudadana sobre la presencia de personas bloqueando el libramiento norte a la altura del Boulevard Vicente Fox Quesada. Los policías estatales acudieron al lugar para restablecer el estado de derecho y dejar el libre tránsito a automovilistas en la zona. Derivado de estos hechos, presuntamente resultaron lesionados algunos manifestantes, por lo que la Secretaría de Seguridad dio inicio al archivo correspondiente en contra de 60 elementos antimotines para determinar la presunta responsabilidad. Y lo que viene todavía en este tema, seguramente habrá más pronunciamientos con relación al actuar de los elementos de la policía. Cambiamos de información, la Fiscalía General del Estado afortunadamente encontró sano y salvo a un menor de edad con reporte desaparecido allá en San Cristóbal. Le comparto la siguiente información y es que en menos de 24 horas elementos de la Fiscalía General del Estado localizaron sano y salvo a un menor de edad y 8 meses, reportado como desaparecido en San Cristóbal de las Casas. Y al conocer la noticia criminal, los efectivos de la Fiscalía de Justicia Indígena iniciaron las diligencias de gabinete y de campo, logrando ubicar al menor horas más tarde en un operativo coordinado con la Policía Municipal y además detuvieron a una persona del sexo femenino como presunta responsable de la comisión de este delito. De acuerdo con la carpeta de investigación, a las 12:30 de este martes 18 de febrero, Albina N. conoció en el lugar denominado Mercaltos a una mujer identificada como Macaria, quien le dijo que era de Palenque y que en San Cristóbal no conocía a nadie y no tenía dónde ir, por lo que la invitó a su casa ubicada en el barrio La Garita. En el interior de la vivienda, aproximadamente a la 1:50, Albina salió a la tienda y al regresar no encontró ni a la mujer ni a su menor hijo, a quien lo había dejado acostado en la cama, por lo que dio parte a emergencias 911 y posteriormente se presentó a denunciar formalmente los hechos, ante lo que la fiscalía inició el protocolo de búsqueda con las distintas corporaciones policíacas. A las 17:25, en el periférico oriente de San Cristóbal, a la altura del lugar denominado La Canasta, policías coordinados con el Ministerio Público lograron localizar a dicha persona, quien traía al menor en brazos, siendo reconocida por la madre como la mujer que llevó o que la llevó a su casa. Macaria, de 43 años, fue detenida y puesta ya a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. La fiscalía que encabeza Jorge Luis Llave Navarca refrenda el compromiso con las y los chiapanecos de garantizar el Estado de Derecho. En más información, aseguran 2 personas y más de 1,000 litros de hidrocarburos en Chiapas. Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en Chiapas realizaron el aseguramiento de 2 personas y de aproximadamente 1,800 litros de hidrocarburo, un vehículo y objetos del delito. Elementos de la corporación dieron cumplimiento a un oficio de investigación tras recibir una denuncia en la que mencionaban que en la brecha Carmen Shang, municipio de la Trinidad de Chiapas, iba un vehículo que transportaba combustible ilegal. Por esa razón, los efectivos de la policía se trasladaron al lugar antes mencionado y al encontrarse en el punto de revisión, tuvieron a la vista la unidad que fue descrita en la denuncia, pidiendo al conductor detener la marcha.
Al momento de hacer una revisión, fueron encontrados 9 tambos de plástico con capacidad de 200 litros cada uno, todos con un líquido con las características del hidrocarburo, haciendo un total aproximado de 1.800 litros. Bueno, ya que estamos en estos temas, aseguraron también varios kilos de marihuana, esto también allá en San Cristóbal de las Casas. Le comparto información que hace llegar la autoridad con relación a estos asuntos que tienen que ver con la garantización de la paz, y es que la Fiscalía General de la República, con delegación en el estado de Chiapas, inició un proceso de investigación contra quien o quienes resulten probables responsables en el delito contra la salud previsto y además sancionado en el Código Penal Federal, luego de asegurar aproximadamente 76 kilos, 280 gramos de marihuana. Hace unos días justo le hablábamos también de otro golpe que se dio allá en el municipio de Arriaga, donde fueron decomisados más de 90 kilos. De acuerdo con el informe policial, elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la subsede de la Fiscalía General de la República allá en San Cristóbal de las Casas recibieron pues una denuncia anónima en la que indagaban que en una empresa de paquetería que se ubica en el barrio San Diego había droga. Los elementos se dirigieron al barrio de San Diego de San Cristóbal de las Casas, donde efectivamente se encontraba la paquetería de autotransporte de carga. Después de hacer la revisión que marca la ley, encontraron que habían 4 cajas de cartón que contenían una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, siendo un total de 76 kilos, 280 gramos. Lo asegurado fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público Federal, quienes ya iniciaron las carpetas de investigación, aunque no se habla de personas detenidas. Vamos a otra información. Aquí en el municipio cercano de Berriozábal pretendieron alojar migrantes en Ciudad Maya. Pese a que Ciudad Maya, ubicado en Berriozábal, carece de agua potable y seguridad, demandas más sentidas de quienes habitan ahí, supuestamente el gobierno municipal pretendía alojar a por lo menos 1.500 migrantes. Sin embargo, tras viralizarse la denuncia rápidamente, las autoridades desmintieron tal acción. Desde la noche del pasado lunes, los manifestantes llegaron hasta las bodegas a alzar la voz, pero más tarde tomaron las instalaciones para impedir que se siga equipando. Hasta la mañana de este martes pasado también se reportó la presencia de autoridades municipales con la policía para el conteo de los daños. Enfatizaron que si tanto es que el presidente Joaquín Sebadúa Alba quiere hacer su labor social con los indocumentados, ¿por qué no habilitó la Casa Ejidal? ¿Por qué en un lugar en donde faltan muchas cosas para sus ciudadanos? Cabe destacar que las autoridades locales de Berriozábal, desde su cuenta oficial en redes sociales, tras la denuncia rápidamente aclararon que, en atención a los planteamientos que han realizado un grupo amplio de ciudadanos por medios pacíficos y respetuosos, se informa que no se recibirá a migrantes en este sitio, puntualizaron. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos a más información. Una de las propuestas que hizo Porfirio Muñoz Ledo, dice él, que acabaría con el tema y la problemática de los migrantes, es darle paso libre, sin ningún tipo de revisión, y que su movilización no sea criminalizada. Su homólogo Raúl Bonifaz dice que por el momento esta propuesta pues prácticamente es inviable. Aunque el legislador federal Porfirio Muñoz Ledo propuso que exista libre tránsito para los migrantes mediante una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su homólogo Raúl Bonifaz comentó que esta disposición por el momento no se puede aplicar debido a que lo prohíbe la Carta Magna. Dentro de la iniciativa que tiene el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, se incluye una modificación al artículo 11 de la Constitución en nuestro país para que los migrantes entren al territorio nacional sin mayor revisión y que la llegada o salida de estas personas no sea criminalizada. Según Muñoz Ledo, con la aprobación de dicha reforma se terminaría la discusión y la problemática que se tiene por el número de migrantes que intentan venir a México para posteriormente emprender el camino a los Estados Unidos. En tanto que su homólogo Bonifaz comentó que la propuesta de su compañero de bancada apenas será revisada, los integrantes de la Comisión de Migración son los que se encargarán de analizar este tema. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Ante representantes de Naciones Unidas, reitera Rutilio Escandón, trabajar por quienes menos tienen.
Ante el representante de Naciones Unidas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la primera sesión del Consejo Estatal de Población, donde pidió trabajar en unidad y con responsabilidad para que los proyectos a favor de la salud, alimentación, educación, igualdad de género y medio ambiente lleguen a las familias que menos tienen, para cumplir y respetar sus derechos humanos y garantizar un mayor bienestar. Junto al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Antonio Molpeceres, y el empresario Gustavo Pérez Berlanga, integrante del Pacto Mundial de Nueva York, el mandatario sostuvo que la mejor política es trabajar por la gente que menos tiene, al tiempo de subrayar la importancia de sumar esfuerzos, recursos y voluntades entre instituciones públicas y privadas y organismos nacionales e internacionales para mejorar los índices de desarrollo y cambiar la historia de Chiapas. Al respecto, resaltó estrategias como las mesas de seguridad, que con datos reales demuestran que ha bajado el índice delictivo. El programa de escuelas resilientes a favor de una nueva cultura de prevención, el programa de equipos gerenciales de la salud que vigila que se brinde atención y haya medicamentos, acciones para llevar agua potable a las escuelas y comunidades indígenas y la entrega diaria de 2 millones de raciones de alimentos a estudiantes. Tras destacar a Chiapas como uno de los estados predilectos de la ONU, Antonio Molpeceres reconoció el interés del gobernador en integración de la Agenda 2020 de la ONU, la cual ha retomado con seriedad hacia el principal objetivo y lema de no dejar a nadie atrás. Asimismo, anunció que próximamente se pondrá en marcha un programa para atender el tema de las trabajadoras domésticas, del cual Chiapas será partícipe. El secretario general de Gobierno, Imael Brito Mazariegos, destacó la relevancia de consolidar alianzas para fortalecer el Programa Estatal de Población, que se basa en 7 objetivos: familia, salud sexual y reproductiva, combate al trabajo infantil, migración, fortalecimiento institucional, igualdad de género y juventud. Igualmente dijo, mantener la participación de los 123 consejos de población, fomentar la conclusión de la niñez y juventud y priorizar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Vamos con más información. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, allá en la capital del país, fueron los maestros quienes entregaron a Fátima, a la mujer que aparece en este video que se ha difundido incluso la noticia a nivel nacional. Le comparto la siguiente información. Los maestros de la escuela Enrique Repsamen de la comunidad de Tuleyualco, alcaldía de Xochimilco, entregaron a Fátima de 7 años de edad con la mujer que se la llevó porque la conocía, así lo informó la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy. Durante la conferencia de prensa confirmó que la niña fue víctima de abuso sexual y presentó golpes en diversas partes del cuerpo, además de que en la casa que fue cateada durante la madrugada del domingo, ubicada en Xochimilco, encontraron un costal con manchas de sangre que, de acuerdo con los estudios periciales, pertenecen a un hombre. La fiscal dijo que las 5 personas que han declarado ayudaron a la elaboración del retrato hablado, de la que se distribuirán 15.000 volantes y cárteles en las estaciones del metro y de la comunidad de aquella zona para que la ciudadanía ayude a la identificación de la implicada. El documento detalla que se trata de una mujer de 42 a 45 años de edad con una complexión mediana, de tez morena clara, cabello largo, lacio, cara redonda, ojos pequeños, nariz recta y mentón oval. La fiscal, o la Fiscalía General en este caso, ofrece una recompensa de 2 millones de pesos a quien ayude a proporcionar información que lleve a la captura de esta mujer que la están siguiendo, Carlos César, en prácticamente toda la República Mexicana. Oye, pero es lamentable también que no haya responsabilidad de parte de los maestros, porque si no llega el padre o la madre y llega otra persona a recoger a los niños, y esto sucede constantemente en cualquier parte de la República, hasta en Chiapas, ¿por qué? Porque muchas madres de familia trabajan y a veces le piden de favor a un compañero que vaya por sus hijos y llega un desconocido. Entonces, al llegar un desconocido, lo que tienen que hacer los maestros es saber quién lo mandó, dónde está un documento que a usted le autorice recoger al niño de la escuela, ¿no? Sí, los padres de familia deberían tener más precaución y desde luego los maestros también. Ante la gravedad del problema, seguramente también habrá sanciones para los directivos de esta escuela Enrique Repsamen. Se van a ir al bote. Que probablemente pueda ser el tema de la prisión. Veremos en qué termina toda esta situación. Lamentablemente estamos hablando de este tema que sucede en la Ciudad de México y en otras partes de la República, menores de edad que son raptados, y lamentablemente este caso es el más sonado, ¿sí?, en estos momentos, ¿no? Bueno, en este caso es un tema
de una escuela. No hace unos minutos leíamos también lo que informaba la fiscalía con relación a un menor secuestrado allá en San Cristóbal. Así es, y se dan muchos de estos casos, no sé por qué en San Cristóbal, ¿eh? Sí. Hay muchos extranjeros ahí, no sabemos ni con qué intención vienen, si vienen de paseo o hicieron algo en su país. Bueno, porque también aquí en México han detenido a estadounidenses que vienen huyendo de todo tipo, delitos, ¿no? De todo tipo. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2020, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder el día de hoy. En una entrevista, el secretario general de gobierno dice que si hubo exceso, habrá responsabilidad. No tienen por qué ir a la cárcel inocentes, ni hay por qué destituir a funcionarios sin una investigación. Reitera el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, trabajar por quienes menos tienen en Chiapas. Aumentan penas por feminicidio en la Cámara Federal de Diputados. Bienes asegurados serán usados para el pueblo, dice el fiscal general de Chiapas. Allá en Ciudad Maya, en Berriozábal, colonos impiden alojar a migrantes. No tienen agua y les llevan más gente. La sección 40 del CENTE, jornada de protestas, terminan en disturbio. Es como si usted quemara su propia casa. En la contraportada aquí en Tuxtla, la golpeó su expareja y la deja tirada en el piso. En el fútbol, la Copa MX Tijuana elimina a Monarcas de la Copa. Empataron a cero allá en Michoacán anoche. En la capital más segura de México, se llevan más de 90 mil pesos en productos de tienda extra. Aquí en el 5 de mayo en Tuxtla también se incendia automóvil en Céntrica Avenida. En fútbol femenil, presentan Academia FIFA en Chiapas. Allá en Ocosingo, en la selva, vuelca tráiler repleto de cerveza. No hubo heridos, pero no sabemos si se robaron las cervezas. En la sección de opinión está mi compañero Rafael Victorio Ruiz, Carlos César Núñez, Jesús Belmo Vázquez, Rafael Ore de Mola y Julio Hernández López. Portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy miércoles 19 de febrero del 2020. Vamos a más información. También le presentamos lo más importante en el rubro de la cultura y los espectáculos. Uno de los personajes principales de la danza del Napapoguetse es, de acuerdo con el maestro Francisco Velázquez, integrante de la mayordomía Soque, el rey, mismo que va danzando en el centro de esta manifestación cultural. Se suponía que anteriormente que era un guerrero, un sacerdote o una persona de alto rango, ya que no cualquiera podía portar la vestimenta del sol, que es lo que simula ser el penacho de plumas, comparte el también músico tradicional. Lo anterior menciona Velázquez se atribuye a que se traía consigo un carcaj lleno de flechas y un cetro de mando que no es una cruz sino que parece un 7, porque en varias culturas es un número cabalístico, dijo. En dicha danza también hay tres hombres vestidos con mujer conocidos como la Suyetse, que portan prendas soques. Otro de los elementos de este baile es la reinita que va acompañando al rey y que podría estar asociada a la luna. Ella va ofreciéndole flores al sol cada vez que hace un saludo a los cuatro vientos o puntos cardinales, expone el experto. Destacó que este ritual, que actualmente se conoce como baile de carnaval, originalmente era llamado Napapoguetse, pero después de la evangelización se le impuso el nombre relacionado con el carnaval. Este y otros elementos se explicarán durante el recorrido que organiza el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura ITAC para este 21 de febrero, que partirá del Parque Bicentenario al Parque Central a las 17 horas. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Ana Barba se la tenía guardada al juez del reality La Academia, Arturo López Gavito, y en el escenario de la emisión se la soltó sin pelos en la lengua, que se dedicaba a ofender con sus comentarios a los alumnos. Lo más frustrante para el juez es que no tuvo la oportunidad de la réplica. La reina grupera fue una de las invitadas a presentarse en el reality, donde haría un acto musical junto con los participantes del programa. Al finalizar su primera intervención, usó su tiempo en el micrófono para aclararle a Arturo que ella era la compositora del tema Lo Busqué, quien en su momento mencionó que la melodía era espantosa. Todo comenzó cuando la intérprete explicaba al público que su reciente tema, Mi Corazón, que hizo a dúo con el grupo Bronco, era un tema de su autoría que le había salido desde su corazón. Y aunque algunos jueces opinen que hablamos a algunos compositores que hacemos unas canciones que son un bodrio, con todo respeto, señor, quiero decirle que la canción Lo Busqué porque usted no sabía quién la hizo. La realicé en un momento muy triste de mi vida, señaló. López hasta ese momento no sabía lo que le esperaba y se mantenía tranquilo en su asiento, y fue cuando Ana Bárbara se lanzó con todo. Ojalá aprendan, cuando den una crítica, a respetar la obra. No importa que no nos guste, una cosa es criticar, señor, y otra cosa es ofender, decir algo con esa autoridad que da esa silla. Puede ser muy doloroso, puede herir sentimientos, afirmó la intérprete de Bandido. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Oye, no la hizo el equipo de Vela, ¿no? El equipo de Los Ángeles perdió 2-0 con León, ¿sí?, en la Conca Champions. El Cruz Azul, que perdía en Jamaica un gol por cero, increíble, al minuto, ¿no?, 92... empata, y al 96 gana. Ahora sintió lo que Cruz Azul ha sentido en los últimos exactamente minutos. Exactamente. Y déjeme decirle también que hoy va a jugar el América. Sí. Allá en Guatemala, el Comunicaciones es el mejor equipo de Guatemala, y la verdad que en su cancha se crece. Va a ser un partido atractivo también. A ver qué tal le va, ¿no? Vamos a ver
que sucede el día de hoy allá en Guatemala por la noche, en que la América va a visitar en la Conca Champions a este equipo. Y en la Copa MX, el Toluca igual pasó por encima, le metió una goliza de 5-1 al Pachuca, pasa a los cuartos de finales y también se quedó, bueno, pasaron los Xolos. No ha habido actividad pegada, ¿no? Y se queda fuera el equipo del Morelia en su cancha, no pudo revertir el resultado, no tuvo la opción, digamos, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? A ver qué sucede. Vamos a más de la sección deportiva. Con la finalidad de expandir su mensaje de inclusión en la sociedad chiapaneca, este domingo 23 de febrero se llevará a cabo la sexta carrera Igualdad para Todos en el Deporte en Chiapas, la cual tendrá como punto de meta el Parque de la Marimba de Tuxtla Gutiérrez. Héctor Espinosa Valadez, titular del comité organizador, informó que la justa deportiva será a beneficio de niños con trastornos psicomotores, discapacidad intelectual, visual, auditiva, síndrome de Down y autismo. El evento tendrá como meta el Parque de la Marimba con pruebas de 50, 100, 200 y 500 metros planos, además de un kilómetro en ambas ramas, sin costo de inscripción, y para el mismo ya se tiene garantizada la participación de más de 500 deportistas provenientes de Berriozábal, Suchiapa, Chiapa de Corzo, Copainalá, San Fernando, Acala y Tuxtla Gutiérrez. De igual forma, se extendió la invitación a toda la ciudadanía para que participe en la donación de artículos deportivos como balones de fútbol, básquetbol o voleibol, gorras, calcetas, botellas de hidratación y cangureras que serán entregados a los atletas con discapacidad para que se motiven a seguir practicando deporte. La recaudación comenzó el 17 y continuará hasta el 21 de febrero en el Parque Fundamat de la Colonia Retiro y Parque Cañahueca en horario de 7 a 10 de la mañana. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Comenzó la cuenta regresiva rumbo a la visoría femenil de la Academia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, a celebrarse el sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo, teniendo como sede la cancha Salvador Cabañas del Estadio Zoque en Tuxtla Gutiérrez. Ana Galindo, directora técnica de la Selección Nacional de México Femenil Sub-15, en compañía de Jorge Tello, coordinador de visores de selecciones nacionales, anunciaron la próxima llegada del proyecto que tiene como objetivo principal impulsar la práctica del fútbol femenino en México y seguir empoderando a niñas y mujeres a través del fútbol. Bueno, destacar que FIFA nos elige como único país de CONCACAF para llevar a cabo este proyecto, que sí es de suma relevancia, puesto que nuestro país está en vías de desarrollo en el tema del fútbol femenil. Ya tenemos una liga consolidada, cada vez hay más oportunidades para las jugadoras, entonces creo que es un acierto el que se lleve a cabo esta academia para que las niñas tengan una oportunidad de ser observadas, que puedan levantar la mano y decir, yo aquí estoy, quiero representar a México y voy a pelear por hacerlo. Las visorías, que se efectuarán el sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo, arrancarán a las 8 de la mañana y el requisito para poder tomar parte es haber nacido entre los años 2005 y 2006, presentar la documentación que se detalla en el sitio de internet de la Federación Mexicana de Fútbol y acudir a la visoría con ropa deportiva y calzado propios del fútbol. Vale la pena recordar que en el proceso de selección en Tuxtla Gutiérrez se escogerá a las 20 mejores jugadoras, quienes pasarán a la siguiente fase de la visoría, donde se realizará una serie de cuadrangulares regionales y por último un cuadrangular final que se llevará a cabo en el CAR de la Ciudad de México. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Sirenas y tritones del Delfín de Chiapas se sumaron esta semana a la iniciativa denominada Nado por mi Corazón, impulsada por la Fundación Queremos Mexicanos Activos AC, a fin de concientizar a la sociedad en general sobre la importancia de la activación física para el cuidado de la salud. La iniciativa, creada hace 10 años, ha logrado un significativo avance, al grado de que para este 2020 se busca superar el récord de 114.703 nadadores participantes del año pasado. En este sentido, el Delfín busca contribuir también a superar el récord de 344 diferentes albercas de todo el país registradas en 2019. En el caso del Delfín de Chiapas, en el primer día de actividades se contó con la participación de todos los integrantes de la selección de alto rendimiento del club, además de nadadores jóvenes y adultos de los programas regulares vespertinos en las instalaciones del centro de entrenamiento. Los participantes cumplieron con un protocolo de prevención de la salud establecido para Nado por mi Corazón, el cual consistió en medir la circunferencia de la cintura de cada participante, así como realizar una toma de presión arterial para después completar al menos un kilómetro de nado.
Finalmente, es importante señalar que el evento de talla mundial busca que cada año miles de participantes naden al menos un kilómetro para fomentar las revisiones médicas y la detección temprana de enfermedades cardiovasculares. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. En la intimidad del Estadio Soque, alejado de cámaras y reflectores, es como Cafetaleros de Chiapas trabaja para revertir el mal momento que atraviesa y que lo tiene con una marca negativa de 5 descalabros consecutivos. El equipo inició la semana entrenando a puerta cerrada y así continuará hasta el jueves, a fin de trabajar sin distracción alguna en los detalles que le han impedido conseguir resultados positivos en lo que va del Clausura 2020 del Ascenso MX. Por lo pronto, el equipo emitió un comunicado en el que se informa que Cafetaleros se ha enfocado en revisar cada uno de los primeros 4 duelos disputados previamente en el torneo, en los que sumó derrotas ante Mineros, Correcaminos, Leones Negros y Atlante, y que tienen en serios predicamentos al entrenador Diego de la Torre, quien junto a su cuerpo técnico va delineando el plan de trabajo para terminar con la sequía de puntos el próximo sábado, cuando reciban la visita de los Toros del Celaya. Para mala fortuna del equipo, la semana comenzó con algunos elementos entre algodones, como es el caso de Simón Almeida, quien presentó dolencias en el duelo ante Atlante, lo mismo que el volante Armando Zamorano, quien acelera su recuperación para ser parte del once inicial del próximo encuentro. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El mapa de Chiapas aparece hoy en 3 colores, color amarillo, color naranja y color rojo. La parte amarilla indica temperaturas de 26 a 29 grados centígrados y se va a presentar en las regiones Altos Occil Celtal y Meseta Comiteca Tojolabal. La parte naranja indica temperaturas de 30 a 36 grados centígrados y se va a presentar en la mayor parte del territorio chiapaneco, mientras que la parte en rojo indica temperaturas de 37 a 43 grados centígrados y se va a presentar únicamente en la región del Soconusco. El frente frío número 40 se desplazará sobre el extremo norte del Golfo de México, induciendo una línea de vaguada frente a la costa del estado de Veracruz, que a su vez ocasionará un ligero escurrimiento de aire fresco sobre el istmo de Tehuantepec, así como viento del norte de 50 a 70 kilómetros por hora. Por lo anterior, se tendrá un moderado incremento de nublados con probabilidad de lluvias ligeras vespertinas a nocturnas, así como una disminución de 1 a 3 grados centígrados en los valores de temperatura máxima con respecto al día de ayer, prevaleciendo un ambiente caluroso durante el día y tornándose fresco a frío por la noche. Tome sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Recuerde, en punto de las 2 de la tarde tendremos más información. A nombre de todo el equipo, gracias nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición Alex Orozco, Fanny Guadalupe, en la realización el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo usted que los ve y los escucha. Buenos días, hasta mañana.